El ciclón Fani, calificado de extremadamente severo, ha pasado ya por la costa este de la India con vientos de hasta cerca de 200 kilómetros por hora. Se desconoce el número de víctimas, aunque las autoridades han conseguido evacuar hasta ahora a cerca de 1 millón de personas. Según las previsiones meteorológicas, el ciclón continuará moviéndose tierra adentro hacia el noroeste, perdiendo fuerza mientras continúa su camino hacia Bangladesh. El problema ahora es la dificultad para sacar de sus casas a muchas familias. En India, en general, la gente es reacia a abandonar sus hogares en casos como estos. Muchos viven aislados, en el campo, con muy poca infraestructura y sin vías para la comunicación rápida. Muchos viven en familias numerosas con parientes ancianos y además en casas muy precarias, muy frágiles. Otro lugar en riesgo es Cox's Bazar, a donde han llegado muchos desde Bangladesh. También los estados costeros de Andhra Pradesh y Tamil Nadu están bajo alerta. La localidad de Odisha dispone actualmente de casi 900 refugios para ciclones e inundaciones que pueden albergar a más de 1.000 personas cada uno, aunque debido al alto número de evacuados se están abriendo escuelas y otros edificios públicos.